la fuerza de Fuerza Popular se hace presente hoy día en la inauguración del primer local del fujimorismo aquí en la provincia de Chincha. Chincha se encuentra un poco desilusionada de repente, no de todos sus congresistas, porque el señor Elías, su hermano, ha hecho un trabajo importante. Pero de los otros representantes del Congreso, que son de nuestra patria, Chincha se siente desilusionada de esa gente. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo va a marcar la diferencia? Vamos a asumir y estamos asumiendo, no desde ahorita, sino desde que José Luis Elías ingresó al Congreso en el año 2011, es defender los límites de Chincha. Ese es un compromiso que nos quita el sueño a nosotros los Elías Ábalos. Y creo que a toda la región también, no solamente a los chinchanos. Es un canon que debería estar repercutido acá. Es un dinero que debería estar invirtiéndose en Grocio Prado y sin embargo no lo tenemos. Hemos tenido a Najara como premier y no hizo nada. Y hoy quiere postular como en Lima, pero se va al Congreso. Lamentablemente nadie le va a dar respaldo a esa mala congresista. Es un trabajo que se tiene que concluir. Se ha quedado a mitad de camino y ese trabajo lo vamos a concluir y bien lleguemos al Congreso. Dándose un baño de popularidad, ¿qué tal el recibimiento? Bien, estamos muy contentos por el recibimiento de los hermanos chinchanos. De verdad, esta es una provincia que siempre se ha caracterizado por su pujanza, por su tesón y por toda la gente que son muy trabajadoras. Es la inauguración del primer local de campaña, señaló. ¿Vendrán muchos más? Sí, obviamente tenemos pensado aperturar otros locales en diferentes lugares, no solamente de Chincha, sino de Ica, Pisco, Palpa y Naja también. ¿Qué proyectos usted de llegar a ser padre de la patria va a impulsar con ímpetu y ahínco por el bienestar de la provincia, de la región de Ica? Hay algo que está inconcluso y es algo que particularmente nos quita el sueño, que son los límites entre Cañete y Chincha. Ese es un trabajo que lo empezó el congresista Elías. Ojalá que el 28 de julio del 2016 ya se haya firmado y sellado y sacramentado los límites de Chincha y Cañete. De lo contrario, nosotros vamos a seguir trabajando para que eso sea realidad. Tuvimos la oportunidad del mundo de poder resolver este problema, teniendo una congresista iqueña como premier. Desgraciadamente hubo expedientes técnicos que no se habían presentado a tiempo y eso imposibilitó de que en estos momentos estaríamos nosotros ya disfrutando de los límites reales de nuestra provincia. ¿Cuál fue el proceso para que usted sea candidato al Congreso de la República? ¿Qué lo motivó también? En Ica, la población sabe que yo he participado 3 veces en una campaña para alcanzar la alcaldía del distrito más antiguo de Ica, 160 años de fundación política, que es San Juan Bautista. En las 3 oportunidades quedamos en segundo lugar. En la primera oportunidad, un desconocido al 100%. 100%, a pesar que mis raíces, mi familia son de San Juan. En las 2 campañas subsiguientes quedamos también en un honroso segundo lugar. Entonces, vino una delegación de militantes del partido a invitarme, a proponerme para que yo fuera el candidato por Fuerza Popular. Obviamente que tuve que pensarlo, porque después de haber intentado llegar a una municipalidad que es más ejecutivo, pasar al legislativo es un paso muy difícil. Pero es otro panorama, obviamente. Pero también lo que motivó mucho mi decisión es que un congresista también puede fiscalizar. Y hay mucha injusticia, no solamente en las municipalidades, en el gobierno regional, sino en todo nivel. Hay mucha injusticia y hay mucha corrupción y eso tenemos que fiscalizar los congresistas. ¿Su compromiso finalmente con la población? Trabajar incansablemente, dedicarme la semana congresal que tiene todo congresista provinciano a trabajar en mi respectiva región, pero no en las capitales de la región, para marquetearme, para que vean que estoy trabajando, no. Ir a Tibillo, allá en Palpa, ir a San Pedro Huacapana, ir a los distritos más alejados. Para eso le paga el gobierno, para que los congresistas vayan y se ensucien los zapatos. Que le escuchen toda la ciudad de Chincha, que van a escribir este 10 de abril. ¡El 2! ¿Qué van a escribir? ¡El 2! Y de esta manera culmina esta inauguración del local de campaña de Fuerza Popular aquí en Chincha.